Queremos ver ese anillo, por favor. Ese que está ahí. ¿Se van a casar? A lo mejor. ¿Te gusta? Pero ha de costar mucho y ¿cuánto? No tenemos. Yo siempre doy facilidades al primer cliente. Y ya ven que es muy limpio y el oro de 18. ¿Cuánto? Quilates. 250. Si me pide un peso más, no se lo puedo comprar. ¿Vamos? Pablo, te has quedado sin un centavo. No, señorita, tengo 2 veintes para el camión. Eres el loco más loco del mundo. Ni siquiera has dejado probármelo, a lo mejor ni me viene. ¿Qué tal? Está divino. ¿Qué te parece? Una porquería. Pablo. Tú tienes que usar unos de este tamaño. ¿Qué crees que me voy a pasar toda la vida haciendo balances? Con lo que tengo aquí, voy a ser gerente del banco. ¿Seguro? Y te voy a comprar abrigos de pieles. Uno para cada día. No, nada de abrigos de pieles. Mejor una casita. ¿Una casita? Una residencia en Las Lomas. No, en Las Lomas no, está muy lejos. Pero es que vamos a tener carro. ¿Qué carro? Vamos a tener 2 carros. Uno grandote y un convertible para ti. Y un jardín con mucho pasto. Eso, para que jueguen nuestros niños. Porque quiero tener 12. Bueno, eso vendrá después. Ahora lo único importante es que me quieras. ¿Me quieres? Que si te quiero. Claro que te quiero. Mira, ahí está nuestro camión. Vámonos. ¡Ábrale! Ah, con que ya de compromiso y todo, no haber dejado ir. Suelta. Espérate, Martita, si no me lo voy a clavar. Dámelo, no seas pesado. Queridos compañeros, la gran noticia. ¿Ven esta cosita? Anillo de compromiso. Poseedora, la señorita Valdés, aquí presente. Y víctima, si no me equivoco, el apuesto y eficiente jefe de mesa, Pablo Galván. ¿A sus órdenes? ¿Qué es bueno? Claro. A ver, déjame verlo. Oye, pues ¿pero qué de veras se van a casar? Sí. ¿Verdad? Qué calladito se lo tenían, ¿eh? Pues voy a avisar al departamento de correspondencia. Déjame ver. Es bonito el anillo. Y tiene un brillante. Ah, pero tiene un brillante. Pues yo creo que con un vidrio de aumento se podría ver. Pero, ¿se va a casar? Pobre. En fin, venga, un abrazo, pero no de felicitación, ¿eh? Sino de compañero en desdicha. Bueno, ¿y cuándo es la boda? Porque supongo que invitarán. Hombre, claro que sí. Pero todavía falta, ¿verdad? Bueno, pues piénsenlo, ¿eh? Piénsenlo, no se precipiten. Hay una copla aragonesa de mi tierra, de Aragón, que dice... El matrimonio y el baño tienen que ser de repente. Porque al que lo piensa mucho le entra miedo y no se mete. ¿Qué desorden es este? Ya les tengo dicho que no me gustan las bromas durante el trabajo. Perdón, señor gerente, es que nos acabamos de enterar de un próximo matrimonio y lo estábamos celebrando. ¿Quién se casa? En nosotros, señor. ¿Es verdad? Sí, señor. Pues en ese caso yo también los felicito. Muchas gracias. Que sea usted muy dichosa. Muchas gracias. Hey, director, vamos, vamos, a trabajar, a trabajar. Muy buenos días, señor director. ¿Se le ofrece algo, don Julio? No. Señorita Valdés, la necesita el señor director. El que más va a sentir esta boda es el director. Ah, el director. Voy a avisar al departamento de correspondencia. Con razón la llaman a esta, la contadora pública. ¿Pero cuánto me da aquí? Ahí lo dice, hombre. Los vales, el descuento de... ¿De lo que me prestó? Pues claro,
¿Qué creías? ¿Que te lo iba a regalar o qué? No, pero pensé que me lo descontarían varias veces. No, hombre, no, estás loco. Yo tengo muy poco dinero y necesito hacer lo que produzca. Pero es que no me alcanza. Claro, porque vives en un círculo vicioso y gastas todo lo que ganas. No, es que mi mujer está siempre enferma y... Bueno, bueno, eso a mí no me importa. Ahora, si quieres otro préstamo personal a base del... Del 20% de réditos. Eso es usura. Aprovecharse de uno. Pues nadie te obliga. Si lo quieres, lo tomas. Y si no... Está bien. Deme 150. Ya veo que es usted incapaz de hacer un favor. No hago favores, pero tampoco se los pido a nadie. Ahí están. González, 150. Pásele, pásele, Gracielita. Aquí tengo su dinero. ¿Qué le pasa, Gonzalitos? Ese miserable se está haciendo rico con la sangre de uno. Menos mal que se va a morir muy pronto. Ah, es que las rubias están carísimas. Y más cuando se trata de un viejo momia como él. Bueno, ¿qué pasó? ¿Vienes a comer? No, mejor ya los alcanzo. ¿Y ustedes no van? No, gracias. Es que están ahorrando para la boda. Ah. Nada nos sale. Es que son tantas cosas. Oye, esta torta estaba sabrosísima. ¿De qué son las otras? De chorizo con huevo, ¿quieres? Sí, dame una. ¿Viene conmigo? Sí, señor, lo estaba esperando. Y le conseguí sus cigarros, son de los de Carita. Gracias, usted siempre oportunísimo. No faltaba más, señor Álvarez. No nos alcanza. Iglesia, flores, vestido de novia, fiesta, viaje de novios... Imposible. ¿Quién se va a comer esa torta? Usted, nosotros ya no podemos. ¿Que no pueden? De chorizo... Con huevo y no pueden. Ay, ¿cómo se conoce que todavía no se han casado? Yo, como en este último año no he visto más huevo que el que usa mi mujer para zurcir los calcetines. Sí, 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 ríanse, ríanse, pero cuenten y verán. 7 hijos. Mi mujer, 8. Yo, 9. Mi suegra, que come por 2, 11. A 3 bolillos por barba, 33 bolillos. 990 al mes. 11.880 al año. Esto sin contar las meriendas y las tortillas. Bueno, esta máquina es muy pequeña para sumar tanto. Veo que es usted un gran matemático. No, pero si yo empecé como ustedes, haciendo cálculos de lo que me costaban las flores y el cura. Pero mi mujer me resultó patriótica y se ha dedicado a fabricar futuros conscriptos. Y aquí me tienen dedicado al cálculo infinitesimal. Pero yo soy así, ¿eh? Franco como el oro. No se desanimen ustedes. Cásense y que sean muy felices. Pero Martita, sobre todo, no me exagere usted mucho el patriotismo, ¿eh? De ahora. ¿Qué vamos a hacer, Pablo? Ya sé. Espera. ¿Ya se va, don Ricardo? No, ahorita voy llegando. Es que quería pedirle un favor. ¿Cuándo no? ¿De a cómo? Pues, como de a 300. Bueno, pero ¿qué hacen ustedes con el dinero? Acaban de cobrar y ya está. Es que me voy a casar. Ah, sí. Algo me ha dicho la contadora pública, como ustedes la llaman. ¿Entonces? Hoy ya no regreso. Mañana te lo doy. Tanto molestar con... Ya conseguí para el vestido de novia. ¿Cuánto le pediste? 300 pesos. Una boda como la que ustedes quieren, con adornos florales, música y cantantes, les costará alrededor de unos 800 pesos. ¿800 pesos? ¿Y por qué tanto? Pues sí. Ahora que si la quieren más sencilla... Habrá que suprimir algo. No te apures. Lo importante es casarnos, aunque sea sin flores y sin música.
pongan así. Pero cómo no. Nomás ven que se va uno a casar y es un robadero por todos lados. Bueno, ¿qué? ¿Y qué? Para casarse se necesitan dos cosas. El novio y la novia. Y eso ya lo tenemos, ¿o no? Entonces olvídalo. Y vamos a lo de ahora, que es lo peor. Tu hermanita. A ella no la vas a convencer tan fácilmente como a mí. Mira, lo mejor es que te quedes tú aquí mientras yo subo y la preparo. Cuando veas que me acerco a la ventana y saco un pañuelo, subes volado. Ay, me voy. Ah, pero por favor, nada de ambiciones con ella. Ponte muy serio, muy formal y así de chiquitito. Como una pulga. Vete tranquila. ¿A qué hora llegaste? A la de siempre. Tan linda mi hermanita y tan enojona. Qué flores tan preciosas y parecen de verdad. Estas son mejores porque no se marchitan. Anda, dile que suba. Pero es que yo quería hablar contigo primero. ¿Para qué? Entre nosotros está dicho ya todo. He tratado de quitártelo de la cabeza, pero como mi opinión no te interesa, prefiero hablar con ella. ¿Quién? ¿Yo? Sí, usted. Suba. Chabela, no estés violenta con él. Es bueno y noble. Y sobre todo, lo quiero. Buenas noches. Pase. Aunque ya la conocía de vista, no había tenido el gusto de... Déjese de cumplidos. Vamos al grano. Siéntate. Soy una mujer de pocas palabras, así que vamos al asunto. Yo no quiero que usted se case con mi hermana. Desde que quedamos huérfanas he sido una madre para ella y siempre he velado por su felicidad. Por eso he hecho algunas averiguaciones sobre usted. En donde yo trabajo hay algunos que lo conocen. ¿Y qué le han dicho? Pues que gana usted 500 pesos, que no tiene seriedad, que se pasa la vida en las cantinas bebiendo o jugando dominó con alguno como usted. Sí, pues yo no necesito detectives para saber que es usted más agria que un membrillo, que no tiene educación y que es un egoísta. ¡Pablo! ¿Seguro? ¿No quiere que te cases para no quedarse sola? ¿O no? Al menos dice lo que piensa. Perdón. No importa. Lo que me interesa saber es qué puede usted ofrecerle a mi hermana. Pues, primero que nada, cariño. Amor. Uh-huh. Mucho amor. Tan grande que... Bueno, pero no un amor a lo loco, sino un amor tranquilo. Al principio, claro, será difícil económicamente. Pero yo tengo muchas ambiciones. Tengo muy buenas ideas. Bueno, no porque sean mías. Y creo que con paciencia y trabajo... Y ahorrando cada centavo, podremos pasar una vejez tranquila. Uh-huh. Veo que es usted más serio de lo que yo pensaba. ¿Y cuenta usted con lo necesario para la boda? Tengo ahorrados casi 1.500 pesos. Además, yo no quiero nada de lujos. Será una ceremonia sencilla, con los amigos más íntimos. Y yo me pondré un traje cualquiera. ¿Qué? ¿No te piensas casar de blanco? Es que este canalla ha sido capaz de... Chabela... ¿Cómo has podido pensar? Pero lo pensará todo el mundo. Y eso sí que no. Andaremos en boca de la gente. Si este no te lo puede comprar, te lo pagaré yo. Este tiene su nombre y este le va a comprar el vestido aunque se quede sin un centavo. Y ya basta de insultos. No empiecen a pelear. Luego la que la paga soy yo. Ya tengo la solución. ¿Dónde? Aquí. Aquí tiene usted 15 pesos metro. No encontraría otra cosa igual por el mismo precio. No está mal, pero no es esto lo que yo quería para ti. No empieces otra vez. Además, por un día... ¿Qué?
Ya verás qué primorosa se va a ver cuando esté terminada. Dame otro. ¿Ven qué bien queda? Mejor que comprado. ¿Y usted cómo va a ir? Tengo un traje azul que está casi nuevo. Luego me dan la lista de invitados. Quiero que vengan algunas amigas mías. ¿Cómo voy a pagar la fiesta? No le hagas caso, ya sabes cómo es. Sí, pero se está pasando. Cada vez que me ve me dice algo desagradable. Si no fuera por ti. Ten un poquito de paciencia. Solo faltan pocos días. No te pongas triste. Mira, dentro de poco tendrás que enfrentarte con eso. A ver, ponte ahí. Quiero ver el efecto. Señor Pablo Galván, ¿acepta usted por esposa a la señorita Marta Valdés? Contesta, tonto. Sí, padre. Señorita Marta Valdés, ¿acepta usted por esposo al señor Pablo Galván? Sí, padre. Puede usted besar a la novia. Lo importante es partir el pastel. Toma. Ah, y me voy a cambiar porque nos vamos dentro de un rato. Bueno. Que parte el pastel. ¿Ya vieron el vestido? 10 pesos metro cuando mucho. ¿Y de los regalos qué dicen? Un florero, otro florero, una charola, otro florero. Vaya, una lámpara. Esa se la traje yo. Sí, recuerdo que te la regalé en un día de tu santo hace 2 años. Indiscreta. Sí, señor. 7 hijos en 10 años. Y dentro de poco mi mujer me obsequiará el modelo 51. Ah, pero eso es cuestión de sangre y de raza. Junten ustedes ingleses con americanos, holandeses con ceses, y lo más que tienen es un hijo. Ah, pero junten un aragonés y una toluqueña. ¿Y qué sale? La guerra de independencia. No, señor. Un colegio. Eso es. Un colegio. Un colegio. Un colegio. ¿Tú no quieres pastel? No. Yo me voy a comer a la novia. ¿Ah, sí? Está primero y la otra después. Caníbal. Mira, lleva este pastel a las señoritas aquellas. Deja. A mis amigas las atiendo yo. Óyeme, Pablo, se me olvidaba una cosa, es que esta memoria mía. Miren, yo iba a traerles un regalito como esos, pero he pensado otra cosa mejor. Los 300 pesos que me deben... ¿Que me los va a perdonar? Claro que no, pero les voy a perdonar los intereses. No esperaba tanta generosidad de usted. Bueno, y como ya tuve el gusto de estar con ustedes y a mí estas reuniones me caen muy gordas, me voy, ¿eh? Hasta la vista, linda. Bueno, Pablito, mucho gusto. Acompaño. Ponle otro cacho. Niños, moderación. Moderación y un poquito de prudencia. Es que ya estamos creciendo, papá. ¿Están bien atendidos? Maravillosamente. Sí. Tanto que mis hijos me estaban preguntando hace un rato que cuándo se vuelven ustedes a casar. No, y en cuanto a mi mujer, come poco, pero eso sí, le luce mucho. Sí, me luce. Me luce. Discúlpela, pero es de muy pocas palabras. Desde que nos casamos creo que no hemos conversado más de 7 u 8 veces. Ya supe que les dieron su semana de vacaciones con sueldo y todo. Pero no nos han dicho dónde van a pasar su luna de miel. Pues, Pablo, ¿qué pensaba? Es un misterio. Pero... Nunca lo sabrán. Ese es nuestro secreto. Ni a mí han querido decirme. Ah, pues ni modo. Hombre, hombre, Martita. No, no, si así con nosotros ya hablan. Perdón, pero me fue imposible ir a la iglesia. Mi viejo, ya sabes todo lo que te deseo. Gracias, Memo. ¿Quieres una copa? Y hasta vos. Güerita linda, que seas muy feliz. Muchas gracias.
Ah, veo que recibiste las flores. Ah, sí. Me dijo el señor director que muchas gracias por tu invitación. Es que no me atreví a invitarlo. Además, no hubiera venido. Tratándose de ti y con lo que él te estima, se cansa. ¡Que hable la novia! Pues, no sé qué decirles. Bueno, sí, primero que nada, agradecerles que hayan venido a acompañarme en este día tan grande para mí. Y que me siento muy feliz porque estoy enamorada de mi marido y tengo fe en él. Y que, pues ya no se me ocurre nada más, sino que ojalá todos se sientan tan felices como yo en este momento. ¡Bravo! Que quieran quedarse a despedirnos, pues les doy las gracias desde ahora. Buena suerte, Marta. Adiós, hermanita. El miércoles, en cuanto llegue, vengo a verte. Y escríbeme una tarjeta de donde sea. Bueno, vámonos. ¡Que viva la tierra! ¿Estás recién casado? Con no volver la cabeza, en paz. ¡Y a la novia! Mira, aquí tienes nuestra casa. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y aquí tienes a Lupita, es la portera. Con ella te vas a tener que pelear porque aquí falta el agua muy seguido. Parece nuestra residencia, ¿eh? Renta congelada, 60 pesos mensuales. Ay, es primorosa. Y qué limpio está todo. Sí, pero no busques abajo del tapete porque ahí está toda la mugre. Ven. ¿La cocina? Ay, está primorosa. Limpiaste y guardaste todo, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Has dejado la casa como esas mujeres que se pintan mucho, pero no se bañan. Muchas gracias. Qué bueno que te gustaron. Ven. Bueno, ya tomaste posesión de tu hogar. Ahora vamos al viaje de bodas. ¿A dónde te gustaría ir? ¿A Acapulco? Seguro. Ya estamos en Acapulco. Siento no sé qué de pensar que no te voy a ver hasta la tarde. Si me hubieras dejado seguir trabajando. No, yo me casé contigo para mantenerte, para que no te falte nada. Vas a ver cómo muy pronto todos te van a tener envidia. ¿Qué crees? ¿Que no me la tienen ya? Y ahora voy a trabajar con más entusiasmo y con más ganas. Siento como si el mundo fuera mío. Y ahora mismo me voy a adueñar del banco. Hasta la tarde, mi vida. ¿Pero no te vas a acabar el café? Ya no tengo tiempo. Thank you.
su lugar. ¿Cómo lo voy a echar de menos? Eres tonto, Pablo. ¿Por qué no permitiste que siguiera? Ya sabes cómo somos nosotros. ¿Quién la sustituye? Ah, una chamaca nueva. Pero si no sabe ni poner el encabezado, debe ser muy linda y muy alta. ¿Cómo lo sabes? Porque quitó el cojín de la silla. Adyacente con H. Debe tener ojos muy lindos. Sensación con S. Si le pasa esto al señor director, debe ser un verdadero mango. Pues mira, ahí la tienes. Buenos días, Leti. ¿Cómo le va a usted? Mire, este es Pablo, el esposo de Marta. Sí, mucho gusto. Encantado. Oye, ¿me da dónde sacó el señor director este? ¿Se la conseguí yo? Mi viejo, hay que hacer méritos, tú sabes. Yo creí que al señor director le gustaban rubias. Pues sí, pero eso se arregla muy fácilmente. ¿Tú no vienes? Sí, nomás que termine esto. Pues entonces, hasta mañana. Oye, ¿y si se anda matando para hacer méritos y nos perjudica a nosotros? Porque comparan... Sí, parece que se quiere comer el banco. Pues que tenga cuidado, no se le vaya a indigestar. Perdóname, señor Álvarez. Quería decirme algo. Si usted me lo permite, he estado pensando en la forma que hacemos el balance anual. Y se me ha ocurrido una idea. ¿Otra? Qué fecundo es usted. Mire, señor Galván, para pensar y alterar los sistemas del banco estamos los jefes y el consejo administrativo. Usted dedíquese a su trabajo y no piense tanto que se le va a secar el cerebro. Hasta mañana. Por lo visto, este tipo quiere quitarme el puesto. Qué ganas tenía de abrazarte, de estar en mi casa. Es como salir del infierno y encontrarme con... ¿Con un ángel? ¿Cómo te fue en la oficina? Muy bien. El gerente está encantado con mis ideas. Dice que nunca ha tenido un empleado como yo. Yo no sé qué harán en el banco sin mí. Seguro, tú vales más que todos juntos. Pero lo malo es que nomás se me ocurren ideas así de nada. Quisiera que se me ocurriera una importante, que llegara hasta el señor director. Debe ser la pobre mujer de aquí junto. No la dejan vivir en paz. ¡Tachos peleoneros de mis pecados! ¡Se van a medio matar! ¡Quédense quietos! ¡Mire lo que le ha hecho ese bruto de su hijo! ¡Le ha destrozado la cara! Me dijo que tú eras una de esas... ...de esas de la calle. ¿Ah, sí? Pues si te lo vuelve a decir, le rompes el hocico otra vez. En lugar de darle esos consejos, más valía que lo llevara a la iglesia. Seguro. Es muy cristiano juntarse así con un hombre, como si fueran animales. No es cierto, mi mamá es muy buena. Ya, déjenla. No les da pena tratarla así delante de su hijo. Véngase, doña Cholita, no les haga caso. Vente para la casa. Viejas argüenderas. ¡Loros! ¡Nos dijo loros! ¡Majadero! Siempre. Todos los días es lo mismo. Yo no sé qué les he hecho para que me traten así. Yo no soy mala. No he conocido más hombre que mi Juan, pero era casado. Su mujer se fue con otro, pero es mi mujer. Yo, en cambio, que le he dado 3 hijos y llevo 12 años queriéndolo y cuidándolo, no soy nada. Pues, ¿por qué no se divorcia? Ay, señor. El divorcio está bien para los ricos. A los pobres ni caso nos hacen. Nosotros vivimos honradamente. Mi Juan es re bueno y adora a los muchachos. Fíjese usted que guardamos un peso todos los días para que cuando sean grandes puedan estudiar y sean gente principal. No como nosotros que... ¿Qué ha dicho? ¿Un peso diario? Ya está. Un peso diario por el porvenir de sus hijos. Cholita, es usted una madre extraordinaria y me ha dado la gran idea. Un peso diario. ¿Qué te pasa? Nada, que soy un genio. Ya puedes ir escogiendo el abrigo de pieles y otro para Cholita. Y ahora déjenme trabajar.
pasó? No sé, pero algo bueno gracias a usted. Luego la voy a ver para que sigamos platicando, ¿eh? Sí, con usted. Hasta luego. Adiós. ¿Qué te pasó? Silencio, no me hables. Dame un lápiz y un beso. No, mejor nada más el lápiz, porque si me das el beso, ya no necesitaré lápiz. Estás loquísimo. Sí, pero de alegría. Esta es la gran idea. Una caja de ahorros para que la gente pobre pueda educar a sus hijos. ¿Entiendes? No, pero te quiero. Imagínate, el banco responsable de los fondos manejará millones durante años. Después el mismo banco garantiza la educación de los hijos. Ah, ya sé lo que quieres decir. Que si desde ahora empezamos a ahorrar un peso diario, el día de mañana que tengamos un hijo, el banco le pagará los estudios. Cuando tengamos un hijo, irá en automóvil a la escuela. Proyecto de ahorro escolar. Bueno. ¿Está el señor director? Un momentito. Bueno. Muy buenos días, señor Garza. Perdone que le moleste, pero tengo algo muy importante que tratarle. Dígame. Acabo de terminar un proyecto que creo es interesantísimo para el banco. Me gustaría que usted y el consejo lo escucharan. Lo llamaré más tarde. Señor Galván, hágame el favor de venir. He estado pensando en usted. Pone tanto interés en su trabajo que merece alguna mejora. Le gustaría un puesto de más responsabilidad y mejor remunerado. No sabe cuánto se lo agradezco, señor. Vamos a abrir una pequeña sucursal en uno de los mejores hoteles de Acapulco. Y nadie mejor que usted. ¿En Acapulco? ¿Y el proyecto? Esto. Si me hubiera consultado antes, no habría perdido su tiempo. Quiere decir que no le interesa. ¿Cómo no me va a interesar? Si hace tiempo que se lo propuse al consejo y ya está en marcha. ¿Qué? Seguro. Ese plan escolar no tiene nada de nuevo. Otros lo han hecho hace tiempo. Sí, pero... pero distinto. Muy complicado, muy serio. La gente no le tiene confianza. En cambio, el mío es distinto porque es fácil, es muy accesible para la gente. Y además con una idea de publicidad maravillosa. Imagínese usted una cartulina con una madre pobre con un niño en los brazos. Atrás, jóvenes ingenieros, abogados, médicos. Y con una idea que se les quede en la cabeza, clara. Un peso diario por la educación de su hijo. Todo eso está muy bien, pero coincide totalmente con nuestra idea. Ya comprendo. Usted me lo ha robado. Cuidado, joven. ¿Con quién no va a consentir? ¡Ya! ¡Más respeto! Usted se cree un genio. Pero los puestos no se ganan con ideas, sino con experiencia. Yo he tardado 20 años en llegar al puesto que ocupo y es natural que se me ocurran las cosas mucho antes que usted. Que esto le sirva de lección. Y la próxima vez no quiera usted enseñar a sus jefes lo que tienen que hacer. Lección de canalladas. Usted se quiere deshacer de mí para robarme. Y si para conservar mi puesto le tengo que hacer la barba a un tipo como usted, que es un despreciable ratero. ¡Basta! ¡Queda usted despedido! ¡Claro que sí! ¡Quédese con el banco! ¡Iba de nosotros! Y encima me corren. Claro, como no tenemos un sindicato que nos defienda, porque dicen que somos empleados de confianza, en cuanto les estorbas o llega algún recomendado, tus 3 meses y a la calle. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Ya verás. Me da coraje por lo que ha pasado, pero en el fondo me alegro. Yo tengo demasiado aquí para ser empleado toda la vida. Además, soy libre y tengo tiempo. Para ser alguien y ganar dinero hay que meterse por otros caminos. Yo conozco a mucha gente importante. Algunos fueron compañeros de mi padre y ahora son figuras de la política y del comercio. Los voy a ver para que me ayuden a dar los primeros pasos. Y después, ya verán. Tienes razón.
En el banco no había ningún porvenir. ¿Seguro? Y tú no pongas esa cara, que cuando esté muy alto, te va a dar orgullo decir, ese es mi cuñado. Y quizá llegue a ser tu jefe y te daré un aumento de sueldo cada semana. Bueno, ya me voy porque estoy cansado. Veo que los dos siguen viviendo en un mundo de ilusiones. Ojalá y no se asusten cuando vuelvan a la realidad. No le hagas caso. Está muerta en vida. La pobre siempre ha vivido así. Cada día igual al otro, sin nada nuevo. Sin un novio. Olvídala. A mí lo que me importa es que me tengas confianza. Que creas en mí. Te lo he dicho mil veces. Te quiero y creo en ti. Y creeré siempre. Pues teniéndote a ti, tengo fuerzas suficientes para agarrar el mundo y regalártelo. Soy joven. Recibí su tarjeta. Usted es hijo de... Antonio Galván. Ah, sí, recuerdo de él. Estudiamos juntos. ¿Y cómo está ahora? Murió, señor. Cuánto lo siento. Bueno, ¿y usted qué desea? Sabe usted, yo trabajaba en un banco. Pero me hicieron una canallada y tuve que renunciar. Ajá. Yo tengo capacidad para los negocios, señor. Y tengo muy buenas ideas. Si usted me ayudara, yo podría, pues, encaminarme. Ajá, cómo no. Haremos todo lo posible para que... Perdón, quería recordarle que tiene usted cita con el señor ministro. Ah, sí, casi me olvido. En estos días estoy tan ocupado. Mire, venga a verme la semana entrante. Algo caerá. No sabe cómo le agradezco, señor. No tiene por qué. Y otra vez lamento lo de su papá. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego, señor. Gracias, señor. Otro más. Procure que no vuelva a molestarme. Ya lo sabe. Si dentro de tres días no paga, le cortan la luz. El señor dice que le hable usted por teléfono a principio de mes. Páguenos. Ya me debe mucho. La carne. El pan. La renta. La luz. Páguenos. Pague. 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 Páguenos. Tengo, no tengo. Ya me debe mucho. Páguenos. Mi marido está sin pague. Trabajo. Pague. Ya les pagaré. Pague. Pague. Ya pague. No, ya pague. No. Pague. Pague. No está. No está en México. Que vuelva usted de mes entrante. Por eso vine a verlo. Porque usted siempre ha sido buena gente conmigo. Y ahora que todos me desprecian, que todas las puertas se me cierran, tenía yo que desahogarme con alguien. Tranquilízate, muchacho. Yo te comprendo porque también pasé por eso. Nos hacen creer que el mundo está bien organizado y que cualquiera puede llegar a donde desee por sus propios méritos. Y luego te encuentras con que todas son barreras, con puertas que no se abren y que estás solo. Sí, pero ¿por qué? Yo pido trabajo. Y lo único que me ofrecen son limosnas. Y las palabras de siempre. Hay muchos como usted. Las cosas andan mal. Y México está lleno de Cadillacs y de queridas. Y yo no tengo que llevarle de comer a mi esposa. Toma.
Remédiate por el momento. Y conste que esto no es una limosna, sino un préstamo. Solo que esta vez no te cobro los intereses. Gracias, don Ricardo. Y cálmate, muchacho, cálmate, que ya pasarán los malos momentos. México se levanta y crece cada vez más. Todo va mejorando y quién sabe, puede que pronto nos toque a nosotros. ¿Y Marta está enterada de lo que te sucede? No. Pero yo procuro remediarlo todo y disimular. Ella no sabe nada de mis humillaciones. ¡Doña Marta! ¡Doña Marta! ¡Doña Martita! Dígame, doña Lupita. ¿Conseguí que le dieran el pan fiado? ¿Se lo subo? No, no se moleste, yo bajo por ella. Muchas gracias. De nada. Buenas noches. Buenas noches, Martita. ¿Qué le pasa? No sé, pero últimamente me he sentido muy mal. Venga, apóyese en mí. Así como está la cañería de esa vivienda, está todo. Vean ustedes esa escalera. Los mismos vecinos la han arreglado para que yo no me enterara. Seguro, porque se hubiera aprovechado para corrernos. Pero están ustedes equivocados conmigo. Yo lo hago por ustedes. Esta casa está en ruinas y el día menos pensado ocurre una desgracia. ¿Qué más desgracia que vernos en la calle? ¿Usted sabe lo que cuesta un apartamento? ¿Quién de nosotros puede pagarlo? Pero de eso yo no tengo la culpa. En cambio, si la casa se hunde y les aplasta a todos, yo seré el responsable. Exijo que tomen nota de las condiciones del edificio y lo hagan constar. Sí, desde luego está muy mal. Creo que tendrán que irse buscando a otro lugar. No nos iremos, tendrán que corrernos a la fuerza. ¡Que nos saquen si pueden! Además, pediremos amparo. ¡Sí, esto ya no es vida. He aguantado mucho, pero ya no puedo más. Le debo a todo el mundo, ya no sé a quién pedirle fiado. ¿Cuántas veces te lo advertí? Que ese hombre no te convenía y que el tal matrimonio sería un fracaso. No empieces con lo de siempre. Pablo no tiene la culpa. Está todo el día en la calle buscando trabajo. Sí, de ministro. No, Chabela. Pablo ha cambiado mucho. Siempre disimula. Pero yo sé lo que sufre. Igual que yo, que nada le cuento de mis luchas con los que vienen a cobrar. Y de los milagros que hago para que encuentre un plato de sopa o de frijoles. Además, me siento mal, débil, cansada. Y no me atrevo a decirle lo del niño. ¿Por qué no? ¿No es el padre? Pues que dé la cara. No es eso, Chabela. Siempre vas a lo mismo. Sufro tanto por él como él por mí. Nos queremos igual o quizás más que antes. Y cada uno daría la vida por el otro. Pero hay que comer. Somos jóvenes y tenemos derecho a vivir. ¿Por qué se nos niega todo? Por favor, no le digas nada, disimula. No quiero que se dé cuenta de nada. Buenas, cuñada. Buenas. ¿Qué te pasa? Nada, es que me acosté un ratito mientras platicaba con Chabela. ¿Y a ti cómo te fue? Muy bien. Vi a un señor que va a poner un lote de automóviles y como él no puede atender... Ya no se engañen más. Y díganse la verdad. La verdad es que soy un fracasado. No digas eso. Es cierto. Chabela tenía razón. He vivido de puros sueños. Pero en realidad soy como un perro. Peor que eso. Como una rata aplastada. Aquellos influyentes ni siquiera me recibieron. He buscado trabajo hasta de mesero. Y ni para eso me han querido. En todo este tiempo, no me acuerdo nada más que he caminado mucho. Mucho. Y puertas... todas cerradas. Y en mi desesperación, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo, ¿pero qué? A ver si me lo dices tú, que sabes tanto. Por lo menos esto lo sabía. Pero ¿y ella? Mi hermana. Díselo. Las vergüenzas que has pasado. Y hasta hambre para que él comiera más. Díselo. Cállate, Chabela. ¿Qué sacas con enfrentarnos a todo eso? Ahora tendremos menos fuerzas. Pero al menos dejarán de hacerse comedias. Y tú deja de tenerte lástima, que hay otras cosas más importantes que lamentarse.
Marta va a tener un hijo. Chabela, por favor. Deja que lo sepa de una vez. Pero eso... eso es verdad. Un hijo. De ser un pobre hombre como yo. Un muerto de hambre. ¿Cómo puedes pensar así? ¿Y qué querías? ¿Que me volviera loco de alegría? Es que no te das cuenta de lo que es tener un hijo en estos momentos. Alimentación especial para ti, ropa, calcio, un sanatorio aunque sea de mala muerte. ¡Gastos, gastos! ¡No puede ser! Perdóname, Marta. Perdóname, por favor. ¿Te sientes bien? Pero qué feo está. Así son todos al nacer. ¿A poco crees que tú eras más lindo? Toma, agárralo. Déjalo, no se me vaya a caer. Mira, ya abrió los ojos. ¿Pues qué creías, que eran como los gatos? Valiente padre, ni idea tienes de lo que es un niño. No sabes el mal rato que he pasado. ¿Y Marta qué? Mucha compasión. Pero seguramente mientras ella estaba pasando el mal rato, tú estabas jugando dominó. Me siento tan feliz. Lo único que me apena es haber tenido que... No te preocupes. Cuando tengas trabajo lo desempeñarás. Y ya. Ahora lo único que importa es esto. Pero, hombre, otro préstamo. ¿Y qué voy a hacerle? Ya son 8 los hijos. Y hasta ahora el pequeño que solo se comía a su madre ya empieza a pedir algo más nutritivo. Bueno, te invito a una cerveza. Mira, si tengo mala suerte, hombre. Pero hoy no puedo ir. ¿Cómo? No. Tengo que ir a casa de Pablo a recoger a mi mujer. ¿De Pablo? Sí. Ha ido a llevarle alguna ropica para el chico. No está muy nueva porque ya la han usado mis 8 hijos, pero todavía sirve para otro. Bueno, ¿y de qué han estado viviendo todo este tiempo? Pues de lo que he vivido yo durante muchos años. De milagro. Empeñando todo lo empeñable. Algún trabajico de nada, y sablazos. Pero bueno, es que ustedes no han pasado nunca una época así. Supongo que sí. Pues entonces, ¿para qué preguntan? Pablo tenía que acabar mal. Era muy rebelde. Sí, pero es que nosotros no somos ni eso, ni rebeldes. Son ustedes tan buenos que no sé cómo agradecerles. No, vamos, que eso no tiene importancia. No, no la tiene. No la tiene. ¿Cómo no? Precisamente en los malos tiempos es cuando se conoce a los amigos. Mi mujer quiso ir a visitarla hasta el hospital, pero yo no la dejé. Porque en cuanto ve a otra en ese trance, se le antoja. Sí, se me antoja, se me antoja. Voy a dejar la ropa. ¿Qué hace el Mortillo? Mirarlo. Es una maravilla. Qué bien hecho está. Y mira, qué uñas. Son una perfección. Mira, Mañón. He tenido ocasión de admirar 80 pares de uñas como esas. Eso sin contar las de mi suegra. Sí, pero mi hijo es distinto. Cuando tenga 7 más, te convencerás de que son todos iguales. Bueno, y yo me marcho, que para mí es muy tarde, ¿eh? Yo voy con ustedes. Pues sale. Me das mi saco, por favor. Aquí tienes. Gracias. ¿Ya te vas? Sí, voy a ver si hoy tengo mejor suerte. Ya verás que sí. Él nos la va a dar. Bueno, más que madre que hijo. No sé a quién de los dos quiero más. Dígale adiós a su padre. Tan lindo, mijo. Hasta luego.
Perdone usted, perdí mi cartera y al volverme vi que usted la recogía del suelo. ¿Es esta? Sí, muchas gracias. Tenga usted y gracias otra vez. Óigame, ¿cómo saqué su isla, cartera? ¿Qué fue lo que pasó, amigo? Nada. Este que quería robarme la cartera. Déjenlo. Mejor cálmese, joven. Cualquier violencia le puede traer un disgusto. ¡Pablo! No más esto nos faltaba. Es terrible, pero ya lo sabíamos. Sí, pero yo creí que nos iban a dar un plazo. Mientras encontraba trabajo o algo. De haberlo sabido, no hubiera comprado eso. ¿Qué cosa? Esa bañadera y un juguete para el niño. ¿Qué hiciste? No te preocupes. Me encontré una cartera. Mire, todavía me quedan como 200 pesos. Nos servirán para unos 10. Pero ¿y luego? Luego no nos queda más que una solución. Chabel. Llévale el café al señor director. Voy a tener que pedirle que me aumente el sueldo porque con lo que gano no me alcanza para mantenerlo. Por Dios, Chabela, no empieces. ¿No? ¿Y qué quieres? ¿Que lo admire y que te felicite por haberte casado con él? Bien sabía yo todo esto. ¿Cuántas veces te lo dije? Lo sé todo lo que tú quieras. Pero cállate. Ten un poco de lástima. ¿Lástima? ¿De quién? ¿De él? No, de mí. Aquí tienes tu café. Ya no lo quiero. Que se lo tome ella. ¿Qué crees, que no la oí? Ya sabes cómo es, pero en el fondo... ¿Cuál fondo? Esa tiene el corazón frío y lleno de polvo, como esos cuartos viejos donde no entra nadie. No lo creas. Yo sé que dice cosas desagradables, pero no las siente. Esa no siente nada. Yo no sé cómo pueden ser hermanas tú y ella. ¡Pablo! Perdóname, pero estoy desesperado. Tenemos una semana aquí y es peor que la cárcel. ¡O que el infierno! Pero como tenemos que quedarnos, vale más no empeorar las cosas. Marta.
Ándale, Pablo, que ya está la merienda. Qué trabajo tan latoso. Pero ya estoy terminando. Qué rico pan. ¿Qué te pasa? ¿No tienes hambre? Tenía, pero ya se me quitó. Además, me duele la cabeza. Voy a salir a que me dé un poco de aire. Regreso al rato. ¿Tú tampoco vas a merendar? Qué manera de despreciar la comida, ni que fueran millonarios. Ya, ya. Mira nomás lo que volvió a hacer ese muchacho. Yo lo limpiaré. Sí, pero queda la mancha. Tú sabes que mi manía es la limpieza. Tanta mugre y este olor a niño. Bueno, ya. No aguanto más. Todo el día oyendo algo desagradable sin comer. Porque nada más de verte la cara no me pasa de aquí. Que si Pablo, que si yo, que si el niño. ¡Ya no, ya no! Ahora me vas a echar la culpa a mí. Échasela a tu marido, que es un vago. Ya estoy cansada de verlo comer lo que no puede pagar. Lo que pasa es que me tienes envidia. ¿Eh? Sí, de él y de mi hijo. Estás seca y te da coraje que yo tenga lo que tú nunca has podido tener. Dios te va a castigar por hablar así. Es la verdad. ¿Crees que no me doy cuenta de tu cara cada vez que Pablo me besa? De tu rabia cuando entramos en la recámara. Y de que vienes a escuchar a nuestra puerta. ¿Yo? Virgen Santa. Tú sí. Que cuántas noches quisieras estar en mi lugar. Bueno, ya. Basta. Sí, basta. Córrenos de una vez o déjanos vivir en paz. Toma, hijo. Esto te sentará bien. Gracias. Y perdona que haya venido a contarle todo esto. Pero es que ya no sé para dónde jalar. Qué mala hora en la que me case. No te arrepientas. Yo también estuve a punto de casarme cuando era joven. Y por miedo a pasar todo eso, no me casé. Y mira el resultado. Viejo y solo. Eso es lo peor. Solo. Tú habrás oído decir que yo soy un viejo verde y que le he puesto un departamento a una muchacha. Pues sí, es verdad. Yo necesito querer a alguien y que alguien me quiera. O que lo finja, por lo menos. Yo no soy un sátiro, como creen. Yo soy un hombre triste que está muy solo. Y por las noches, cuando voy allá, encuentro fuego en la chimenea y café caliente. Y ella se sienta a mis pies y me habla. Y yo le acaricio el cabello. Un cabello largo y rubio. No, muchacho. No te arrepientas. Que al menos cuando llegas a tu casa lo tienes a ella. Y tienes a tu hijo. No enciendas. El niño ha estado muy inquieto. Marta. ¿Qué quieres? Nada. Platicar. Tengo mucho sueño. Ya hablaremos mañana. Bueno, ¿cómo has estado? ¿Cómo estás, Memo? Muy bien, ¿y ustedes? Ya lo ves. Sí, me dijeron que no les había ido muy bien. Pues no, ¿para qué voy a mentirte? Pablo ha tenido muy mala suerte y... Marta, tú sabes que el puesto lo tienes a la hora que te venga en gana.
El señor director siempre me pregunta por ti. No te he olvidado. Si tú le hablaras. Pues me encantaría volver allá. Pero ¿cómo se pondría Pablo? ¿Por qué no subes un momento? Vivimos aquí con mi hermana. Le dará mucho gusto verte. Bueno, pero un ratito nada más porque tengo algo muy importante que hacer. Chabela, me encontré con el señor, un antiguo compañero. Estuvo aquí el día de la boda, ¿te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. ¿Cómo le va, señorita? Buenas tardes. Ven por aquí, tú eres de confianza. Sí, con permiso. Pase. Los dejo para que hablen. Casi no me acordaba de tu compañero de trabajo. Es que el día de la boda había tanta gente que... ¿Y qué clase de hombre es? Un sinvergüenza. Y ya ves en lo que he terminado. Haciendo balances para estanquillos y tiendas de abarrotes. Apenas si saco para darle algo a mi cuñada. Bueno, y siquiera se porta bien con ustedes. Eso es lo peor. Nos amarga la vida constantemente. Con su carácter... Gana buen sueldo, pero no gasta ni un quinto. Está ahorrando para la vejez. ¿Ah, sí? Seguro. Total que ya no sé qué hacer. He hecho lo indecible, pero nomás me encuentro malas caras y puertas cerradas. Lo siento mucho, Pablo. Más lo siento yo. Pero ni modo. Bueno, mi viejo, me tengo que ir. Quisiera quedarme otro rato más, pero ni modo. Volveré otro día con más tiempo, ¿eh? Cuando quieras. Siempre estoy encerrado aquí. Me da gusto ver a un amigo. ¿Qué trabajadoras están? Bonitas flores. ¿Usted las hace? Sí, para distraerme. ¿Le gustan? Mucho, pero prefiero las de verdad. Bueno, Martita, me voy. Volveré uno de estos días. Y si lo convences, ya sabes, me avisas luego, luego. Bueno. Chabelita, mucho gusto. Y espero volverla a ver muy pronto. Cuando guste. Mi viejo, si algo se te ofrece, ya sabes. Muchas gracias, mi amor. A ver cuándo regresas. Muy pronto. Adiós. Marta. Marta. Anda, deja eso, que ya está lista la mesa. Sí, pero Pablo no ha llegado. Ahorita lo vi que entraba. Viene subiendo. ¿Y esto? ¿Es por mí? ¿Por quién ha de ser, si no? Muchas gracias, hermanita. Que cumplas muchos y muy felices. Perdóname. Con tanta cosa se me olvidó completamente. No tiene importancia. Para mí sí, porque ya no tiene remedio. Bueno, siéntense. Hoy es día de grandes sorpresas. Ante nada, mira debajo de tu servilleta. Mi anillo de compromiso. ¿Cómo lo conseguiste? Te robé la boleta de empeño. Qué lista eres. Sabías que nada me humillaría más que esto. ¿Yo? ¿Lo hice porque sé lo que ella quiere, el anillo? ¡Mentira! Ese anillo es nuestro porque yo se lo compré. Es algo que nos une y nos sujeta. Y tú no tenías por qué meterte en medio. Por favor, Pablo, y tú, Chabela, ya no se peleen. No, si quieres le voy a dar las gracias. Y deberías de hacerlo. Porque si no fuera por mí, ella y tu hijo se hubieran muerto de hambre. Hubiera sido preferible a estarte aguantando la cara todos los días. Bueno, ya. Díganse todo lo que quieran, insúltense. Yo ya estoy harta de los dos. No tengo nada que decirle. Nada más que ahora mismo nos vamos de aquí. Tú quédate con tu casa muy arreglada y con tus flores de papel tan muertas como tú. Sí, muerta. Pero sé trabajar. Y no me paso la vida lamentándome de mi mala suerte y dejando que me mantengan. ¡Ya! Vámonos de aquí. ¿Pero a dónde? A donde sea, pero no quiero estar un minuto más en esta casa. Tampoco es para tanto.
El niño no tiene la culpa. Vamos a olvidar esto. ¿Olvidar que me crees un vago y que me lo estás echando en cara constantemente? No, mi hijo se va conmigo. Ya veré que no le falte nada, aunque tenga que robar. ¡Vámonos! ¿Estás excitado? Cálmate. Si tú no quieres venir conmigo, quédate. Yo me voy. ¿Vienes? Como tú digas. Entonces agarra lo más necesario. Ya regresaremos por lo demás. En cuanto a ti, haz las cuentas de tu cochina comida que te pienso pagar hasta el último centavo. Hay de 3 pesos y de 4. Ah, pero no, si se van a quedar todo el día les cuesta 5. Está bien. Por acá. Este es el mejor. Me pagan ahorita. Tenga. Va a estar varios días. ¿Cuál es su nombre para anotarlo en el...? Pablo Galván y señora. ¿Hasta dónde hemos caído? Esto no, Pablo. Tenemos que salir de aquí. No podemos seguir así. ¿Y qué quieres que haga? ¿No ves que estoy desesperado? Si a veces me dan ganas de matarme. Y a mí también. Si no fuera por esto. ¿Qué pasó con los 4 días que me deben? Pues no sé. Hasta que regrese mi marido. Yo no puedo esperar. A este cuarto le saco más del doble y si encima no me pagan. Sí, pero en cuanto regrese yo le pagaré. Oh, sí, porque si no mejor se van. A buscar dinero para pagarle. No se preocupe, dejé todo ahí dentro. Anillo de bodas que puse en tu mano. Anillo que símbolo de nuestro amor. Uno para siempre y por toda la vida. Diga. Quiero vender este anillo. A nuestras dos almas delante de Dios. Sí. Recuerdo que yo se lo vendí. Hoy vive sufriendo. Pero ya está muy maltratado. Lo más que puedo darle son 125 pesos. Está bien, lo que sea.
creyendo que solo con mucho cariño. Aquí tiene. Podía darte todo, maldita mi fe. Anillo de compromiso, cadena de nuestro amor. Anillo de compromiso que la suerte quiso que uniera a los dos. Soy pobre, muy pobre, y tú ya lo has visto. Te he dado miseria, te he dado dolor. Y aunque yo te quiera, ¿qué vale el cariño? Si no puedo hacerte feliz con mi amor. Si algún día recuerdas al pobre que sueña, que lucha y se arrastra por querer vivir, jamás lo maldigas, que al fin fue un mendigo, que quiso elevarse por llegar a ti. Anillo de compromiso, cadena de nuestro amor. Anillo de compromiso que la suerte quiso que uniera a los dos. Aquí tienes pañales, pero cámbialo, por favor. Nada, nada. Para cualquier empleo de mugre piden recomendaciones y más recomendaciones. Dale de comer. Sí, en cuanto consigas un bote de leche. No me digas que... Nomás eso me faltaba. Deja ya de tenerte tanta lástima. ¿Qué quieres que pase? Hace meses que apenas como. Primero por dejártelo a ti, después por vergüenza. Y ahora porque no hay. Estoy anémica, enferma, sin sangre. Tú siquiera sales y encuentras amigos que te inviten. Pero yo, aquí encerrada, sin sol, llorando todo el día. Nunca me había quejado, pero ahora sí, mi hijo tiene que comer. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que salga y que robe al primero que pase? Lo que sea, pero el niño tiene que comer. Sí, cómo no. Como tú estás aquí, no tienes que salir a buscarlo. Lo ganaría como fuera. Claro, a cualquier mujer le sería muy fácil. Pero no como tú piensas. Y si hiciera falta, sí también. Antes de que se me muera mi hijo, estoy dispuesta a todo. ¡No digas eso! Qué poco te duró el amor. ¿Qué amor? ¿Es amor el hambre, la miseria, los insultos? ¿Qué has hecho tú desde que te corrieron del banco? Quejarte, hablar mal de todos, humillarte a ti y a mí. Hacer que te pierda el respeto y la confianza. ¿Y yo qué? Después de andar todo el día buscando, ¿qué me encuentro? Una mujer sucia, despeinada, con las medias chuecas. Es lo que le corresponde a un vago y a un cobarde como tú. No me hables así porque te rompo la cara. Eres. Ni para eso eres hombre. Y aquí le cortamos. Como no me quieres ni te gusto, ni tú a mí, y ni siquiera sirves para mantener a tu hijo, prefiero estar sola. Verás que pronto encuentro yo trabajo. ¡Ah!
Entonces estás decidida. Hemos llegado a decirnos barbaridades y hasta odiarnos. Sin embargo, es un paso que debes pensarlo. Lo he pensado mucho. Lo mejor es separarnos. No sé si tienes razón. Pero me lo dices tú que siempre. Sí, yo. Yo que ahora comprendo muchas cosas. Que he vivido sin vivir, encerrada en mi propio cuerpo. Cuando nos quedamos huérfanas, tuve que encargarme de la casa. Trabajar, criarte como una madre. Pero era mi deber y tenía que cumplirlo. Siempre estaba preocupada del deber, del qué dirán, de la opinión de los demás. Encerrada en palabras. Pero ahora me río de todo eso. Chabela. Tú me decías que te tenía envidia. Era verdad. Cada vez que Pablo te hacía una caricia, sentía rabia. Y cuando se encerraban ahí, me daba como un dolor aquí dentro. Ustedes eran jóvenes y se querían. Y yo estaba sola y seca, como dijo Pablo un día. ¿Cuántas veces he pasado las noches llorando y mordiendo las almohadas? Pero ahora soy una mujer, como cualquiera. Y siento la sangre en mi cuerpo. Y vivo porque tengo un hombre. ¿Es posible tú? Sí, yo. ¿O es que no tengo derecho? Pero así no te da... No, no me da vergüenza. Ya sé lo que dirán de mí, pero no me importa. Bastante tiempo he perdido preocupándome por el deber y por los demás. Por eso viví amargada y era cruel. Pero ya no. Ahora me siento libre y joven. ¿Y él? Él no vale la pena. A veces pienso que es un canalla. Menos que eso. Pero es un hombre. Y estoy enamorada de él. Lo conozco yo. No sé si haces mal o bien. Por lo menos vivo. Y estoy contenta. Marta, yo he tenido mucha culpa en lo que te pasa. Les amargué la vida y humillé mucho a Pablo. Perdóname. No te separes de él. No lo hagas, Marta. Es el padre de tu hijo, tu esposo, y te quiere. Vuelva para acá. Todo será distinto ahora. Yo los ayudaré hasta que pasen los malos tiempos. No, Chabela. Lo nuestro se acabó. Ahora creo que ya no nos queremos. Para mí también ha llegado la hora de tomar una resolución. Necesito arreglarme un poco y que me prestes un vestido decente. Bueno, ¿podría hablar con Guillermo Ruiz? Gracias. ¿Con Memo? ¿Y para qué le llamas? Es que me dijo que podría conseguirme mi antiguo empleo. Ah, vaya. Bueno, ¿eres tú? Habla Marta. Bien, gracias. Perdona que te moleste, pero lo que me dijiste de mi empleo, ¿podrías conseguírmelo todavía? Yo creo que sí, pero tendrías que hablar tú con el señor director. Acaba de entrar Pablo. ¿Quieres que le diga? Un hombre. ¿Y cuándo fue eso? Anda, hombre. Anda, hombre, pasa que yo ya he hablado con él. Anda. Pues, ojalá sea para bien. Sí. Solo que el señor director ya se fue. Pero lo puedes buscar en su oficina privada. Es Londres 57. Primero lo llamas. 13 27 58. Ahora no llames inmediatamente. Deja que yo primero hable con él. De nada, linda. Adiós. Créame usted que no le molestaría, pero estoy muy necesitado. Tengo mujer y un hijo.
Ya no soy como antes, señor. Tengo más experiencia. Y he comprendido muchas cosas. Usted tenía razón en todo. Y yo estaba equivocado. Pero por favor, denme un trabajo de lo que sea. Yo haré lo que usted mande. Y le prometo que no le vuelvo a dar ideas. Por favor. Veo que la lección le ha sido provechosa, ¿eh? Sí, señor, pero ya es muy dura. El caso es que yo no puedo hacer nada. En fin, vaya usted al departamento de personal y haga su solicitud. Muchas gracias. Y ahora déjeme que estoy ocupado. Sí, señor. No esperaba otra cosa de usted. Don Ricardo. ¿Qué hubo, muchacho? Pásale. ¿Qué andas haciendo? Vine a ver a don Julio. Le vine a suplicar. Le conté todo y me dijo que hiciera mi solicitud. ¿Pero cómo me lo dijo? Vamos, cálmate, hombre, cálmate. Nada ganas con ponerte así. Tú solo no vas a arreglar el mundo, así es que... Claro. Él es rico. Tiene comida. Tiene casa. Al que le importa que mi hijo no tenga que comer. ¿Qué le importa ni a él ni a ningún millonario? Un matrimonio pobre se deshaga. No por falta de amor, sino por falta de comida. Yo también cuando era joven me desesperaba de pasarme la vida contando miles y millones sin tener un centavo. Y todavía hay muchas cosas que no entiendo. Las cinco. No sé por qué me he quedado hasta ahora. No tenía nada que hacer, pero como tampoco tengo a dónde ir. ¿Necesitas algo? No, muchas gracias, don Ricardo. Ya me voy. ¿Y usted? Yo me quedo todavía. Tengo que hablar con don Julio. Entonces ya le entretengo. Ya me voy. Y perdone, perdone por todo. Señora salió. Sí, gracias. Venga, cóbrese lo que le debo. Le voy a hacer su cuenta. Adelante. Aquí está su cambio. Gracias. ¿Qué hora es? Irá a dar las 6. El señor la está esperando. Marta, qué gusto de verla por aquí. Ingrata, que pronto se olvida de los que la estiman. Siéntese. ¿Sabe la alegría que me dio cuando oí su voz? ¿Cómo está? Bueno, ¿para qué le pregunto? Más bonita que nunca y más mujer. ¿Me permite que le ofrezca una copa? No, muchas gracias. Una nada más, ¿no? Celebro que haya llegado este momento
para poder demostrarle lo mucho que la estimo. No sé si Memo le habrá dicho, pero yo quisiera volver al banco. ¿Cuando quiera? Pero no creo que volver al banco le convenga. ¿Cómo? Usted es una muchacha muy inteligente. Y sería tonto que yo tratase de ocultarle mi interés. ¿No? Hablemos claramente. Soy demasiado orgulloso para no aprovecharme de las circunstancias. Su puesto de secretaria, cuente con él. ¿Pero no le interesaría más otra vida? ¿Que estuviera en armonía con su juventud y con su belleza? No conoce nada. Apenas ha vivido y hay tantas cosas bellas que la están esperando. Tal vez peque de ser un tanto brusco, pero atribúyalo a mi impaciencia o a lo mucho que me gusta usted. El mes que viene me voy a Europa. Es un viaje largo. Ni tan negocio, ni tan placer. Podríamos ir juntos. Tendría de todo. Vestidos, alegría, fiestas. Y luego al regresar, yo me ocuparía de su porvenir y del de su hijo. ¿Qué dice? Dicen que quien calla, otorga. Marta, ¿qué le ocurre? No he querido ofenderla, Marta, yo. Pero si no la estoy obligando. No sé cómo he sido tan torpe. Martita, le aseguro que... Pero Martita, déjame explicarle. Estaba a punto de hacer una barbaridad que no hubiera tenido arreglo. Pero te quiero y nunca me separaré de ti, aunque pasemos hambre y miseria. Estábamos locos, desesperados, sin saber qué hacer. Pero ya no, ¿verdad? Tú también me quieres. Te adoro. Ya no te va a faltar nada. Pablo, ¿qué has hecho? ¿Dónde sacaste ese dinero? Lo robé. ¡Pablo! Fui al banco. Fui a don Ricardo. La caja estaba abierta. ¿Pero cómo se te ocurrió? Mañana todos lo sabrán, se darán cuenta que has sido tú. ¿Y qué? No nos faltará qué comer. ¡Pablo! Para ser ladrón hay que saber. Y tú eres demasiado bueno. Yo no quiero esos billetes. Solo te quiero a ti y nos van a separar. Recuerda cuántas cosas hemos pasado antes. Pero teníamos un poco de felicidad porque nos queríamos y estábamos juntos. Perdóname. Estaba tan desesperado que no supe lo que hacía. Ya lo sé. Igual me pasó a mí, pero me di cuenta a tiempo. Ya se han dado cuenta. No es posible. Buenas noches. Don Ricardo. No me esperaban, ¿eh? Pues sí, cuando te fuiste de la oficina, me quedé solo un momento. Me había robado, a mí, 10,000 pesos. Qué barbaridad. ¿Te das cuenta de lo que esto significa, muchacho? Para ti la cárcel. Y para mí, por el crimen de haber sido bueno contigo, la calle y la vergüenza. Perdóneme, don Ricardo. Estaba ciego de rabia. Mire cómo vivimos. Y hasta de aquí nos corren.
Pero no es ese el camino. Afortunadamente, todo quedará entre nosotros. Gracias, don Ricardo, gracias. Déjate de tonterías. Lo importante es que no ha pasado nada. Si no llego a venir... Pero usted no lo había notado. No. Yo venía a traerles una buena noticia. Cuando te fuiste, hablé con don Julio. Él me estima y me respeta porque lo conozco desde que empezó. Le hablé de ti, le disculpé, le di su cova y al fin lo convencí. Te van a dar un empleo. Él me ha prometido poner toda su influencia. Yo pondré la poca que tengo y... Me habló de la sucursal de Acapulco. Dice que ya una vez te ofreció el puesto y como parece que no están contentos con el que mandaron allá, puedes darlo por hecho. Es usted nuestro padre. ¿Qué más quisiera yo? No sé cómo podríamos pagarle. Siendo felices, tienen un hijo, juventud, amor y la vida por delante. ¿Qué más quieren? Ah, otra cosa, Pablo. Tú sabes que yo tenía un departamentito, ¿no? La persona que lo ocupaba, pues, se fue de pronto y... No tiene muebles, porque esa persona se los llevó todos, menos los trastes de cocina. La renta del mes está pagada. Luego pueden encontrar algo. Toma. Es en la calle Tíber 19A. Bueno, pues, no sé qué decirle. Porque eso de darle las gracias suena tan poco. Solo que nos ha salvado la vida. Nada, nada. Bueno, y como me figuro que no tendrán dinero, pues... Toma estos 250 pesos. No, don Ricardo. Ya me ha prestado mucho. Y te los pienso cobrar, que todo lo llevo muy bien apuntado. ¿A poco qué te crees? Y como ya vas a trabajar de esto último, sí me das mi 10%, ¿eh? Bueno, y me voy que ustedes tendrán muchos planes que hacer y no quiero estorbar. Pásate mañana por allí para firmar tu solicitud y hablaremos, ¿eh? Hasta luego, linda. Ay, si yo hubiera encontrado un don Ricardo cuando tenía 25 años. No sé qué decir. Estamos como antes, igual que cuando empezamos. Y con un hijo. Y con menos humo en la cabeza. Se acabaron los sueños tontos. Los pobres no tenemos derecho a soñar. Sí, tenemos derecho. Y ahora vámonos de aquí a buscar a nuestro hijo. No, déjalo todo. No quiero llevarme nada de aquí. Vámonos solos tú y yo. Anillo de compromiso. Desde que lo vendiste, todo ha sido peor. Ahora que empezamos de nuevo, vamos a comprarlo. Estoy seguro que nos traerá suerte. Pero ya habrán cerrado. Vamos a ver. Si lo encontramos, será buena señal. Ándale. Ahí está. No cierres. Quiero ese anillo, por favor. ¿El anillo? Pasen ustedes. Ven. Muy fino. Oro y... Ah, ustedes ya lo conocen. ¿Cuánto? 200. Está loco. ¿Ya no se acuerda cuánto me dio? Bueno, por ser para ustedes, 160. Pero es lo mismo. Venga. Y ahora sí, para siempre. Para siempre. Y seguiré luchando por ti. Para que nuestro hijo pueda estudiar y llegar a ser alguien. Entonces, desde mañana,
Empezaremos a ahorrar un peso diario. Pero tú me quieres, ¿verdad? Y crees en mí. Sí, creo en ti. Y te quiero, te quiero, te